dos partículas cargadas A y B de idéntica masa, pone 2014 junio coincidentes, que no sé lo que quiere decir coincidentes, pero bueno. De idéntica masa describen órbita circular en el seno de un campo magnético uniforme. El periodo del movimiento circular descrito por A es el doble que el descrito por B. Y el módulo de la velocidad de ambas es de 1000 metros partido segundo. Y dice, calcule la carga de la partícula B sabiendo que la carga de la partícula A es de 3,2. Por 10 a menos 19. Colombia. Y el radio de la de A, y el de la vale. Venga. ¿Qué hacemos? Carga de la partícula B. ¿Cómo la relaciona? Aquí lo que hacen es fórmula, fórmula, fórmula. La que hemos hecho antes. De aquí puedo despejar el radio. ¿Vale? Y el radio era... Esa es otro clásico. No me he quedado en mi casa a dormir. El móvil lo lleva. El móvil lo lleva. O sea que el móvil, aunque ha dormido en otra casa, sí lo tiene. Pero los apuntes no. Tú fíjate que es importante para ti. Es un clásico. Lo de he dormido en otra casa y me deja los apuntes. Es otro clásico de la flojera nacional. El radio es... Bueno, te vas a tu casa, coges el libro de mates y lo de matemáticas y vienes para acá. M por V partido Q por B. La carga de B, ¿no? Fijaros que la carga es M por V partido R por B. ¿Vale? Entonces la carga de A es igual a masa de A por velocidad de A partido radio de A por el campo magnético, que es el mismo para los dos. Y la carga de B es masa de B por velocidad de B partido radio de B por el campo, que es igual a los dos. Vamos a ver. La masa es igual. Pues me lo dice. ¿Lo dice en el enunciado o no? De idéntica masa. Las masas son iguales, las velocidades son iguales. Los radios cambian y las B son iguales. Así que si yo divido Q entre QA, QB entre QA sería... Masa se va, bueno, lo voy a escribir. Hemos dicho que esto es lo mismo, esto es lo mismo. Esto es lo mismo.
Ah, me falta una cosa, ¿no? ¿Qué me falta? ¿Eh? Es radio. Pero el radio lo puedo sacar del periodo, ¿no? ¿Sí o no? ¿No era que la velocidad era 2 pi R partido el periodo? ¿Sí o no? Entonces radio es V por T partido 2 pi. Entonces, VA por periodo de A partido 2 pi partido VB por periodo de B partido 2 pi. 2 pi, 2 pi, fuera. VA, VB, fuera. ¿Vale? Pues ya está. QB partido QA es igual al periodo de A partido el periodo de B. Como el periodo de A de B es el doble, me queda que QB partido QA es igual a 2TB partido TB, o sea que la carga de B tiene que ser doble de la carga de A. Y eso, todo eso hay que hacerlo. Si no haces eso, si tú te saltas algo, muy mal. No, no. Es que de aquí sale al revés. De ahí sale al revés. Que es el truquillo que tiene este. Y si lo hace de otra manera, os doy en la boca. ¡Pom, pom! Entonces ya, bueno, calcula sería 6,4, ¿no? Claro, si el periodo de A es el doble que el de B, quiere decir que tarda el doble. ¿Por qué tarda el doble? Porque la velocidad, porque el radio es más grande. Para que el radio sea más chico, tiene que ser la carga más grande. Para que tire con más fuerza, y hace chu, chu. El otro, como la carga es más pequeña, hace así. Entonces, chu, chu, chu. Dice. El radio de la circunferencia que describe la partícula B, si el radio descrito por la partícula A es de 10 elevado a menos 6 metros. Ya tenemos aquí los radios relacionados, ¿vale? ¿Qué relación hay entre los radios? Bueno, tenemos las cargas ya. Hemos dicho que QB es el doble, ¿no? QB es el doble de QA. Entonces, 2QA partido QA es igual a radio de A partido radio de B. 2 igual a radio de A partido radio de B. Radio de A es igual doble de radio de B. Así que sabiendo que radio de A es 10 elevado a menos 6, pues te queda que radio de B es 10 elevado a menos 6 partido. ¡Hala! Chupado ya.